No puede ser, he estado hablando todo el rato mientras estoy muteada. ¡Qué estúpida! Bueno, vamos de nuevo. Hola, furritos, ¿cómo están? Dios, los había saludado y un montón de cosas. Ah, qué atroz, ¿por qué me tenía que pasar esto? Estoy igual que... Ay, bueno, chicos, ando en unos días especiales en los que ando tonta, se me olvidan las cosas, se me caen las cosas. Me caigo yo, así que posiblemente nos caigamos en este directo, quién sabe, pero para que vean. La cosita no está tan chen, no está tan chen. Pero aún así quería jugar porque me aburro, de verdad, estar en cama y toda esa cosa es horrible. Y este juego me gusta y no tiene una exigencia tan alta como para poder decir, oh Dios mío, ni siquiera eso puedo hacer. Vamos, si fuera el talo, ahí yo tendría que decir no, porque mi cabeza no daría para ello. Pero ahora sí. Puede que esto, no sé si es que se estará viendo bien, pero no se preocupen que luego ya después va a ir funcionando bien. Y bueno, en YouTube se va a ver mejor. Bueno, acá dice que frío y todo eso, está semi congelado el weón. No sé, llegó caminando. ¿Cómo has llegado aquí? Hacía años que no veíamos a un Calhounat como tú. La flor. Y se desmayó, po. Uy, espero que no se muera. No quiero comer humano otra vez. Te mandaste un kit, supone. Ah, bueno, no es tan malo porque el mismo kit se lo puso, así que. Esta mesa auxiliar aumenta la velocidad de la que preparan los productos. Necesito algo. Esta mesa de pescado tiene capacidad para más pescados. El perrito. ¡Un husky! ¡Qué bonito! Pollito, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué estamos por aquí? Bueno, al parecer no hay nada que se pueda quemar. No sé qué onda este búfalo. ¿Cómo que otra vez? Dice acá esto y unos guantes. Dame. Ahí tiene la vieja. Ya estamos. Oh, qué atroz. ¿Cómo lo harán? Ahora que lo pienso, ¿cómo lo harán estas personas? Seguramente su tipo de menstruación debe ser distinta. Sí, es un directo en el que estoy hablando de menstruación mientras estoy sirviendo comida. ¿Alguien tiene un problema? No quiero hacer chistes de aviones varados en las cordilleras. Ah, pues no lo hagas. No sé qué significa eso. ¡Oh, qué choro! ¡Ñomi! Escuché el fucking ratón. Ahí está. Oh, no voy a tener las bonificaciones suficientes así. ¡No! ¡Tarada! No tardes tanto. ¡Ah! Tome. ¿Por qué tengo un zapato? Rayos, la cagué. Es difícil, la verdad, hacer las cosas demasiado rápido, sobre todo cuando te duele. Ah. A mí, por lo general, el hielo hace de que esté aún peor. ¿Qué me dicen? Mami, ¿qué son esos cubitos rojos afuera de la casa? ¡No! ¡Ay, qué horrible! ¡Ah, mira, un caballero! No sé qué pasó, pero F por la hechizo. Sí, totalmente conmigo, F. Mi vida es una F. Buena Sofía. Bien, ya entendí que en este último no ganó nada.
serio no gano más bonificaciones porque son adi. Hola, hola, ponen aquí. What? ¿Quién es esta loquita? Loquilla. ¿De qué me perdí? De nada, no de mucho. Simplemente llegó acá el Kitsu. Así estaba todo cagado. Y esta mina que está entera buena le dijo, ¿qué te pasa? Y el weón se murió. Entonces, nada, pues, ahí quedó. Sí, ya quedó como que el weón va a ser el saco wea del Kitsu. Terrible, dicen. Entonces se murió el Kitsu. No, no se ha muerto. O sea, está ahí. Bueno, es que si lo pensamos bien, siempre ha tenido la misma cara. Me faltan tres. No voy a alcanzar. Achúa. Bueno, no importa, si no pude. ¿Dónde estoy? En Ipasac. El hielo se ha resquebrajado a tu paso. Tienes suerte de seguir con vida. ¿Ipasac? Ese nombre me suena al diario de mi abuelo. Tengo que salir de aquí. Tengo una misión que cumplir. Incluso el águila más fuerte y poderosa no puede volar sin antes descansar. Chale, estas de esas. Ya saben, esas. Me encanta su ropa, se ve muy bonita. No sé, ella es muy linda, me gustó su diseño. El agua estaba tan frío. ¿En qué momento se cayó al agua? Yo al menos no recuerdo un momento en el que se haya caído al agua. No quiero volver a pasar tanto frío en mi vida. Es como si me hubiese clavado 1000 puñales. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡Está ocupado el hombre! ¡Oye! ¿Qué onda? ¡Emily! ¡Emily! ¡Llama a tu hombre! ¡Emily! ¡No! ¡Nada de infidelidad! ¡Les conche tu madre! ¡No me digas que va a haber infidelidad aquí! ¡No! ¡Me da ataque! ¡Weón! ¡Estás por tu hija! ¡No por otra mujer! Bueno, admitámoslo. Fue ella en realidad la que se echó encima de él. ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! El weón está débil, así que están abusando de él. ¡Ah! Es una violación. Recoge las cosas de patito puro diciendo wea. Lo siento. Oh no, el papá ya está enojado. No me agrada que haya un, como se llame, en un lugar sagrado como este. Padre, este hombre está muy enfermo. Sufre el mal de Ilku. Si no lo purificamos, morirá. Los chechacos no son dignos de un ritual de visionamiento. ¿Qué es eso? Pero haré lo que dices, porque eres bonita. Ven, el humo no es bueno para el Nutaralak. ¿Ok? ¡Ah! ¡Está indispuesta! Ven, estás indispuesta. Esto, el humo no es bueno para ti. Ay, bueno. Ven. ¡Ah, no! ¡Está embarazada! ¡Ah, qué idiota! ¡Qué idiota! Estaba embarazada que soy huevona. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Qué es eso? La flor. Chale, no. Papito. ¿Pilli? ¿Emily? Vuelve a casa, Patrick, te necesitamos. No puedo hacerlo aún, Emily. Tengo que encontrar la flor para Pilli. Alucinaciones nostálgicas. A lo largo del viaje cargado de penurias está pasándole factura a Patrick, que sueña con su casa y sus chicas. ¡Oh! ¡Pilli! ¡Qué bien que te veo, corazón! ¡Patrick! ¡Ah, oh! ¡Patrick! ¡Soy yo! ¡Tapesa! ¡Oh! ¡Chale! A ver qué me dicen. Shizu, ¿estás bien? Estás media pálida. Palta. ¿Paya? ¿Pálida querrán decir?
Ah, bueno, yo al menos estoy un poco cagadita porque ando en mis días, entonces ustedes imaginarán que me siento horrible. ¿En serio, Kitsu se encontrará con muchas mujeres en su viaje de salvarme? Sí, parece que sí. ¡Vas a tener muchas mamás! para hoy quiero una daga y un arco para desayunar. Necesito algo para ponerme choro. Hermanito, esta weed está terrible bélica. Indispuesta embarazada, hay una gran distancia. Sí, de hecho. Droja o droja de la buena. Que son tontos. Recoge las cosas de Patrick. Ok. No, solo tengo que ir. ¿Dónde está el arco? Cacha puta en ba... ¿Qué hacen? ¿Qué hacían sus calzoncillos ahí arriba? A ver. A ver, cabrito. Suelto de mierda. El pollito. El Kitsu estará en problemas cuando llegue. Totalmente. Está linda la musiquita, está como súper no sé, ¿cómo se dice esto? No, no es rústico, ¿cómo era? ¿Folclórica? ¿Folclórica es? Corríjame si me equivoco. Puta, ahora todo el mundo quiere pescados, porque bueno, igual no los culpo porque el pescado es terrible rico, pero en serio, weón. Pescado la lleva. Ay, oye, ahora se meten para allá también. Chale. Está on fire la cosa. Sí, totalmente. El Kitsu va a cantar. Cuando era niño, yo tuve una sorpresa al darme cuenta que en mí todo era belleza. No me atrevo a casarme todavía. Será un egoísta arruinar así las vidas. No me acuerdo el resto de la canción, pero empieza a cantar. Yo soy hermoso, fíjense, yo soy precioso, miren bien. Y no sé qué wea dice. Voy a buscar esa canción. ¿Folclórica? Nope. No, no lo es. Ah, ya, entonces no. Shizu, waifu que veo, waifu que pi. ¿Qué pillo? Es que, ¿saben qué? Si tuviera que dibujar algún personaje acá de furrito, sería ella, porque es muy bonita. Es muy, muy linda. De verdad me gustó mucho cómo es su diseño. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. No sé qué es eso. Me gustan los lugares fríos, lo cual es muy chistoso porque yo en realidad no tolero muy bien el frío y no más encima soy una persona que no puedo generar mucho calor para mí misma. Es como que si estoy cerca de alguna persona puedo generar harto calor, pero si estoy solita no puedo generar por mí misma. Como otras personas que siempre están calentitos, bueno, yo no puedo. Entonces es como terrible, pero aún así prefiero el frío mil veces que un lugar tropical o con mucho calor. No, no me puede gustar. Prefiero los lugares fríos. Sí.
Al menos a mí me gusta abrigarme, ¿no? No soy una persona a la que le encante mostrar así el cuerpo y todo eso. Así que soy feliz tapándome harto. Ah, ¿qué tiene así? Necesita calorcito ajeno. Sí, soy una ladrona de calor. Te voy a robarte. Pero, ¿no eras del sur? Sí, justamente. Lo cual es muy chistoso y contradictorio, como puedes ver, pero sí, soy del sur. Nacida orgullosamente en la octava región de mi país. Yo definitivamente me voy a usar una fursona reptil porque deberías, de verdad parezco una. Chale. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? ¿Con que no generas frío o calor? Porque hay dos tipos de reptiles. Hay unos que no soportan el... Ah, no. Estoy confundida. Sí, creo que los reptiles solamente les gusta el calorcito. ¡Agua! Claro. Pude caminar hasta aquí. Me siento y grito. ¡Agua! Te pesa, ¿no? Gracias. ¿Recuerdas mi nombre? Qué bonita que... Me has salvado la vida. El hielo se dio bajo tus pies. Es algo que está pasando cada vez más a menudo y no sabemos por qué. Calentamiento global se llama. ¿Hay calentamiento global donde tú vienes? Sí, pero nosotros no vivimos en el hielo. Allí sufrimos más las altas calores. Me gustaría que mi bebé creciera en un lugar cálido. ¿Estás embarazada? Yo tengo una hija que vive en Snookford, la ciudad de la que provengo. Tengo que... Debes descansar. Oh. Oh, y si es tan tierna. Es tan bonita. ¿Por qué tan bonita? Alguien explíquemelo. ¿Por qué tan bonita? Mira qué bonita. Está bonita ella y tiene su mejillita así, como que tiene mejillita. La Emily tiene como la cara más estirada. Ella es como más rechonchita. Es como bonita. Ok, ya. Absorbo calor y me mata el frío. Oh, entiendo. Camina 800 metros. Sí, pues iba a la embarazada re bueno esa wea, por cierto. Acá pesca tiene capacidad para más pescados. No, yo necesito que sea más rápido la pesca. También se auxiliar aumenta la velocidad de la preparada de los productos. No. ¿Qué es esto? La leche sabe mucho mejor cuando el buey aumenta su temperatura corporal y este se produce en mejores propinas. Bueno. Y acá para almacenar más pescados, supongo. Ya, vamos a leer. Dice, nada supera a la mamá original. Por las alucinaciones por hipotermia, ¿eh? Pensé que echaría soy al chenchaco de aquí. No está en condiciones de viajar, padre. Además, he pensado en acompañarle cuando vaya de regreso a su hogar. ¡Oh, no! Para que no vuelva a pasarle lo del hielo, no te creas otra cosa. ¿Vas a abandonar a tu gente? ¿Tu estilo de vida? Nunca, eso siempre permanecerá en mi corazón. Hola, jefe. No pienso seguir hablando de esto delante de él. Bueno, mija. Empecemos a pescar. Uy, ¿qué es esto? A ver, uno así, así y así. Un, dos, tres. Ah, es fácil, puedo. Bueno, vamos a hacer esto así. Ah, no es tan difícil caminar tanto. ¡Achí! ¡Achí! Creo que pasó. Ya, a ver si, disculpen.
8, cállense. Fueron 8. La idea mía es cada vez se le nota más la pancita. ¿Cierto? Es muy bonita su pancita, porque es una pancita bonita. No sé, se ve bonita. Es que igual ni se le nota, porque como son bonitos tan pequeños, una pancita es como... Y ya está. No afecta mucho. A ver, tengo que andar de aquí para allá. El ratón ha estado fácil de encontrar estos días. Estornudos demasiado rápido y no conté bien. Buenísimo. Ja, los estornudos más rápidos del norte. ¿Qué la wea que estoy diciendo? ¿Qué estoy hablando? A ver. Ya me imagino a la Shizu enterándose de que el Kitsu le fue infiel. Es que no es... ¿Qué? ¡No! No se confundan. A ver, estamos confundiendo acá personajes. No le corte la cola por eso. Y yo jugando con alguna flor a lo típico. Claro, dentro del juego hablando. Es que la waifa ya no se esfuerza por esconderse. Es cierto también. O sea, sí, si es por infidelidad, sin cola, sin cara, sin huesos. Tendría que verme un video entero de cómo se despelleja así a los animales cuando los cazan y cosas así. Y algo así se le haría al infiel de mierda. Dale. Sin tuétano. Cuando puedo jugar con el Yoba. No puedes. Porque no quisiste prestarle su pelota y me da paja tener que comprarle una ahora porque me anda hueando con que quiere una y eso que está enfermo y me da asco. Ok, no. No. Ay, qué mala. Ay, me duele. Es el Carmen. Digo, el karma. Está loca, voy a querer lenta. ¿En serio? ¿Cuántas veces lo apreté? Soy una idiota. Empieza a llorar. No, no llores. Te voy a comprar una cosita si dejáis de llorar, ¿ya? Por dos también se pone a llorar. ¡Puta la weá! ¡No lloren! Les doy un pescado a los dos. Ya, tomen un pescado. Puedo usar los colmillos para decorar mis astas. Weón. Bueno. Quedé traumado con lo del helado. Emblado. Emblado. Padre. Padre, como dijiste que no hablarías delante del chico, he venido a hablar contigo aquí. Entonces, ¿qué? ¿Vas a criar a mi nieto como un chichaco
Shishako, eso sería intolerable. Piensa nada más en la ciudad, podría vivir una vida mejor. Yo he visto la ciudad y no tiene ni punto de comparación con esto. Esto es mucho mejor. En este lugar no hay futuro, padre. Se está derritiendo delante de nuestras narices. Sí, y todo por culpa de la ciudad. ¿A dónde quieres llevar a tu hijo? Padre, si no hacemos un esfuerzo y dejamos nuestras tradiciones, nuestra historia morirá aquí con nosotros. Ya está bien, no volveremos a hablar de esto. El hombre blanco se marchará al alba y no hay más que hablar. Oh, le dijo Blanco, antes muerto que infiel. Ah, próxima vez que pienses algo así, les pego. No me metan en wea. Es la mina que se le echó encima. ¡El Seb! Ok, no. Ok, no, mentira, mentira. Me van a pegar por esto. Deje la manta. Está bien que críes a su hijo en el frío, pero no se pase de verga, Julia. Chucha. No hay mucho beneficio aquí que digamos. Voy a usar al perrito. Ok. Es preciosa la manta que estás tejiendo. Gracias, es para mi bebé. ¿Puedo pedirte algo? En el diario de mi abuelo pone esto. Debo esperar a un espectáculo asombroso de luces que se produce únicamente de noche. ¿Se refiere por casualidad a la llamada Luces del Norte? Exacto, Aurora Boreal es su verdadero nombre. Pero hace bastante tiempo que no se produce una buena tormenta geomagnética. Y las noches soleadas hacen difícil ver dicho fenómeno. Ah, ¿verdad? De que allá anochece con sol, es súper raro. Aquí también leemos, estudiamos y esas cosas. Bueno, entonces, ¿cuándo dejará el sol de brillar de noche? Dentro de un mes, chucha. ¿Qué? ¿Tengo que llegar al norte cuanto antes entonces? Teje la manta. Yo tejo mi manta, ¿por qué tanto? Estoy tejiendo mi manta. Soy re bonita y tejo una manta. Yo entrego esto y sigo tejiendo mi mantita. Ay, qué bonita que va a quedar mi mantita. Bueno, tome sus pescados, señora, y váyase que me deja de onda pescado las manos y luego las ponga en mi mantita. Y mira, mira qué bonita que me veo tejiendo. 6 meses de día y 6 meses de noche. Chale, está bien que críen. Lo bueno es que si un cliente se enoja, se pone rojo y por lo tanto genera calor. Por la chucha. Está buena, está buena. Hay que admitirlo que está buena. Ah, ahora es limpia. Oh, interesante. Terminaré mi manta. Terminé mi manta. Había un ratón en el fuego, pues bueno. A lo que hemos llegado. ¡Qué lindo lo que hace, cosita bonita! ¡Oh, no! Voy a huevear caleta para dar la leche. Waifa, está bien que quiera esforzarse por esconderse, pero no sé, que no se mate, po. Que se esfuerce por esconderse. ¡Ah, la waifa, que soy idiota! Ahora entiendo, la waifa se están refiriendo a la ratona. No sé por qué cuando decían waifa pensé que se referían a ella. Soy una idiota, perdón. Ronaifu, no creo que le quede.
Sinceramente no creo que le quede ese nombre. No. Ayuda, no. Cabros, ¿quieren que les dé un consejo? No sean mujer. Ese es mi mejor consejo de vida. No nazca mujer. No es bonito. Pancita que tiene. Como tan bonita. ¿Puedo nacer como helicóptero de combate? Sí, pero no de mujer, porque si haces eso vas a sufrir mucho y es feo. Tendré en cuenta. Ay, los quiero tanto. Ven, por eso es de que encontraba que era mejor que me pusiera a jugar a pesar de que tuviera como estos problemas, porque algunos me dicen, no, no, descansa, pero loco, estar en cama así, botada, con todos los dolores. Dolores voy a sentir estando sentada, estando parada, estando de cualquier manera. De todos modos, siento mucho dolor y estoy muriendo. Pero el estar ahí sola, no poder hacer absolutamente nada más que ver videos y eso, no es divertido, no es reconfortante, no me hace feliz. Me pongo triste. Yo sé que las personas no me lo dicen así como que, ajaja, quiero que te vayas a poner solita ya, para que te deprimas. Yo sé perfectamente que me lo dicen porque les preocupo, pero lamentablemente no tiene el efecto que ellos quieren que tenga. Puchita, ¿por qué el sapo del padre está espiando desde la lejanía? ¿Por qué no lo haría si es un sapo? Para los que no entiendan, acá en Chile se les dice sapo a las personas fisgonas. Como les dirían, vamos, en español le dicen cotilla. Me gustaría que pudiera hacer algo para que mejores, pero no sé. Este es el tema, lamentablemente a mí me echaron una maldición cuando nací. Vas a sufrir muchísimo. Y es como, nah, pues estoy cagada. Lo mejor que pueden hacer es como que estar aquí justamente en lo que están haciendo. Ahí comentarme, pasar el juego conmigo y todo eso. Eso creo que es lo más reconfortante que puedo tener. Y los mexicanos, chusmas. ¿Did you say sapo? ¿O no? Pero no les, ustedes harían este tremendo viaje solamente porque están viendo, hagamos, no sé, pues se les va a morir la mamá y dice de que la única cura está en tal lado. ¿Agarrarían así como una bicicleta, un vehículo cualquiera y se mandarían a cambiar también? Porque igual es potente lo que está haciendo, pero al mismo tiempo es loco, es como que está muy desesperado. Tienes buen aspecto, Patrick, hijo de O'Malley. El suficiente para regresar a tu hogar. Sé que mi presencia aquí le incomoda, jefe. Créame que cuando le digo de que me iré tan pronto pueda, de verdad. Pero no me iré a casa, debo ir al norte para buscar una flor tan rara como especial. Esa flor podría ser la única cura existente para mi hija y pienso encontrarla cueste lo que cueste. El Chicago es muy valiente por hacer tal cosa por su hija. Su único deseo es salvarla. ¡Oh! Un valiente bien estúpido. Pues sí.
¿Para qué te digo que no? Sí, sí. El weón es weón. Pero el weón es buen weón. No, no es tan malo, weón. ¿Cachai? ¿Cachai o no? Vamos al siguiente. Ay, dale chocolates. ¿Qué? Quiere que les dé chocolates. Chale. ¿Qué me dice aquí? Estimado, es un agrado informar que hoy es lunes, caballeros. Tal vez en algún momento nos podrías contar qué es lo que se siente. Es como si te estuvieran apuñalando por dentro. ¿Sí? Si tengo que atravesar el frío, mejor dejo que la gente muera. Muchas gracias, mi estimado Tico el Pudú. Su nivel de hueón no supera los hueonajes de hueonabilidad. Que son tontos. Vale, pero no me vengáis pidiendo más después, ¿entendido? Utaka Nuba, Utaka Nuba. Ey, Misa Dai, Misa Doe, Do, Misa Dai. ¿Qué? Bonita canción. Ah, es una otra canción. Está pesa. ¿De qué habla la letra? Sobre una mujer que echa la vista atrás para repasar su vida y no se arrepiente absolutamente de nada. Oh. Patrick, Patrick, cuéntanos más cosas sobre los picnics. Está bien, ¿sabéis algo que adoro de ellos? Los polos. Da igual el sabor cereza, uva, lima. Los polos sientan genial en el verano porque son muy refrescantes. Un momento. ¿Hielo de sabores? El otro está re enojado. Dale chocolate a los niños. Ah. Este y este. Ahí está. Bien, soy buena. Ahí está, chocolate, ya te lo vamos a dar. Yo por ser querido sí lo hago, sí lo haría. Oh. No sé por qué te creo. Y yo haría esa travesía todo por un ser querido. Oh. Picnic. Yo quiero chocolate caliente. No. Guácala. Aunque no, ¿saben qué? Una vez estaba como más o menos así, nomás no me sentía muy bien. Y una amiga me había invitado para poder ayudar en el cumpleaños de su hijo. Que siempre, su forma de comprarme era con comida. Sí, siempre he tenido hambre. La cosa es de que ella estaba sirviendo de una olla muy grande chocolate caliente. Y de repente yo dije, ya, bueno, vamos a probar esta cuestión, tiene que ser entera mala. Pero no era tan horrible, o sea, no era tan dulce como yo esperaba. Técnicamente era muy bueno en el sentido de que te calentaba harto el cuerpito. La cagó. Y me dio harta energía. Rico no era, porque, bueno, para mí todo lo dulce no es rico. Pero al menos era agradable. O sea, se podía pasar. Cosita, vaya a hacer truquitos para allá porque se ve bonito. A ver. Mira cómo la hace con las patitas. Patita, patita, patita. Qué bonito. Todo depende que cuánto de cada ingrediente echas. El de la tía le quedó tan empalagoso que me llegaba a doler el estómago. Oh, vaya. ¿Qué tú desvergonzado le fuiste a la Antártida a trabajar a otro restaurante? Él no está trabajando, ojo, está trabajando ella. La chiquilla bonita está trabajando. Él solamente está dándole chocolates a los niños. Creo que eso también suena mal. Ay, kids. Me das asco. Dae. Ah, no, Dea.
va de mal en peor, Kitsune. Bueno, el loco se fue en la bola y se vino acá a fumar hierba, ¿qué tanto? Mientras yo estoy con la rata enferma. Digo, con el, con la cuestión de esa chica, la bendición a eso. Creo que voy a hacer una carta para poder hacer portadas de los videos. La verdad es que las cartas son las como que las que me organizan todo. Me está gustando mucho usar esas cartas. Entonces, cada vez que quiera meter algo nuevo, lo voy a meter con cartas. Así técnicamente me organizo mucho mejor durante la semana. Y... ¿Te pueden tirar a los directos de juegos? O sea, si es que se pueden tirar en el directo de ahora, sí, sí se pueden. Porque al menos las cartas que definan hagamos algún directo siguiente, sí. Porque las que son del SEO tendría que correrlas más para arriba, yo creo. Para que se vean así como encimita. A ver, deme un momento. Voy a moverlas del... A ver, logo, notificaciones... Cofres, aquí está. Cofres, los tengo aquí, así que los pongo acá arriba y ya está. Listo. Ya, ahora pueden usarlas. Dice... oye, Kitsu, ¿qué día es libre la agenda de la tía para tirar una carta? Dice, infiel, padre abandonado, no con ofres, chocolate a los niños, drogadicto en la ficha. Está bastante variado. En serio, no sabía eso. Es bueno saber que pueden usar las cartas de... invocación de directos en le diré como estos, en directos como estos. Lo que pasa es de que como en este juego lo tengo que mantener chiquitito, se ve chiquitito, yo puedo ver perfectamente qué es lo que ustedes me tiran. Pues si tiran la carta, yo la puedo ver. Entonces así puedo elegir ahí al tiro la fecha y todas las cositas. No tendría tanto problema. En cambio, cuando tengo que mantener el juego en pantalla completa, no puedo ver las cartas, desafortunadamente, y eso me complica. Tendría que tener, hagamos, a una persona que me avise de todas las que tiraron y cosas así al final del directo, una cosa así. Es como, sería un hueveo, porque también podría prestarse para que la gente invente de que tiraron una carta o cosas así. Tendría que andar revisando, entonces habría que ver a futuro así cómo arreglo eso para que puedan usar las cartas siempre sin importar qué. Yo tengo mucha restricción de tiempo en las cartas del directo. Ayuda. Interesante eso. Creo que aprovechando de eso, podrían decirme qué restricciones no les agrada o a cuánto que les quisieran que las bajara, porque no puedo dejar de que una carta al día siguiente se pueda usar otra vez, porque me complica en lo constante que sería como el mismo tipo de directo, ¿entienden? Por ejemplo, no sé, pues que tenga que dibujar un juzgando 3 días seguidos. No, no es la idea. Por eso más que nada es de que los tengo que hacer por separadas. También es porque acuérdense que por día hago como un directo importante. Entonces, por eso, yo sé de que podría tirar más de un directo al día, pero a veces justamente hay cosas que pasan. Entonces yo, para asegurarme de tener al menos un directo especial, pongo las cartas por día, separados por día. Yo opino que de 7 días a 6 en general, 2 días menos. Ok. 1. Es que tú las usas muy seguidas, Lewi. Ah, también. A mí me gustaría que las cartas no fueran tan fragmentadas. Ok. Voy a ver qué cartas voy a fragmentar y cuáles no. Ok. Háblanos sobre los rebozafritos. Bueno, la verdad es que no hay muchos que contar. Es una cadena de restaurantes de comida rápida en la que se puede pedir, entre otras cosas, pescado frito con gajos deluxe. Esos son patatas fritas, ¿no? Sí, y también tienen cestas de gambas fritas
rabas de calamar e incluso langostas. El camarero te da una carta y tú pides lo que desees en esta. ¡Suena maravilloso! Se le ve sano. No desea volver a casa sino seguir rumbo al norte. No sobrevivirá el viaje. Si no lo intenta, su hija podría morir. Pues morirán tanto él como su hija. Mejor que se vaya a casa y tenga otro hijo con su mujer. ¡Oh! Haga lo que haga, se irá mañana por la mañana. ¡Qué maldito el viejo de mierda! Dice. Yo me gustaría que no estén tan fragmentadas. Ok, retiro lo dicho anteriormente. Opino que está bien como lo tienes de que tengan cooldown de una semana. La Shizu, voy a ver qué cartas fragmento. Es que a lo que me refería con eso es de que lamentablemente no puedo sacarlo de las fragmentadas porque hay algunas cartas que no estoy segura de que me vayan o me puedan costar un poco más los directos, por lo tanto a veces los fragmento. Sin embargo, voy viendo ahí dependiendo de las cosas que les gustan a ustedes. Si yo veo de que, por ejemplo, cuando hice el tutorial, me di cuenta de que a todos les gustó harto. Hacían preguntas, hicieron rol de clase, lo cual me encantó, me parece súper entretenido. Les gustó el sketch, todo fue sumamente bien. Por lo tanto, por eso es de que le bajé la dificultad a la carta porque no era tan costoso como yo pensaba. De todos modos, yo me preparé para esta... Para esa clase, yo me preparé para explicarle las cositas, algunos puntos tenía anotados, ¿entienden? Yo no es como que lo hago a tontas y locas, porque la idea es de que ustedes también estén entretenidos. Entonces, por eso, dependiendo de lo que me cuesten, que, ojo, no se confundan, el que me cueste no quiere decir que no los quiera hacer, sino de que significa que necesitan un poco más de preparación, por lo tanto, a veces hago de que les cueste un poco más obtenerlo para que yo pueda tener el tiempo de preparar uno tras otro, ¿me entienden? No te desarmas a los niños, ok. Ánimo, espati bonita. Estoy dead, ánimo espatido. Pusha. Ay. Ha llegado el momento de que regreses a tu hogar. El camino al norte es muy peligroso, incluso para nosotros. No me importa, quiero ir al monasterio que mi abuelo encontró. No sé dónde está, pero lo encontraré. Lo he pensado mucho y he decidido que voy a guiarte. ¿Qué? ¿Acabas de decirle que se tiene que ir a la casa? ¿En serio? Prefiero eso a que te quedes aquí más tiempo y envenenes mi aldea. Además, ya soy viejo, mi hora está próxima. No quiero que nadie arriesgue su vida por mí. Has puesto sin querer más cosas en riesgo al venir aquí. Nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro idioma, todo lo que intentamos salvar. Por mucho que os esforcéis, si no dejáis pronto este lugar, todo eso que os identifica desaparecerá a causa del deshielo. Tapesa lo único que quiere hacer es darle una vida mejor a su bebé. Es tan obvio como lógico que desee algo así. Te dejaré que te despidas de Tapesa y entonces nos iremos sin más tiempo que perder. ¡Oh, viejo mierda duro, weón! Ah, ¿ahora voy a atender yo? Bueno. No tengo que dar ninguna de estas armas a los niños, ¿ok? ¿Qué dice? Kitsu, ¿dónde estás? No te veo. Sí, te entendemos, tía. Jiji. Por eso. Pero igual voy a ver el tema de las cartas. Disculpen que he estado como de nuevo muy ocupada en... ¡Ay! Casi se lo doy a la niña. ¿Verdad que no le tengo que dar? ¡Oh, qué rápido! ¡Casi caigo! ¡Qué fácil caigo, maldita sea! ¡No! Ah, ¿por qué? ¿Por qué, Yoba? ¿Por qué? Ah, porque tienes puntos de más y por eso los puedes utilizar, ok. Entendido. ¿Ven cómo ustedes mismos me animan? ¿Ah? Imagínense ahora yo estaría ahí toda solita en mi cama. Pensando, ay, no puedo hablar con nadie, no puedo jugar a nada. Nada, más encima YouTube, al menos el internet cada vez está más fome. Entonces es como que no tengo nada para ver, nada entretenido. Y así no se puede trabajar, pues.
No le des armas a los niños, ni que fuera free en Gringolandia. Sí, totalmente. Y ahora están destacando las vocales. Muy bien, chicos. Ahora... ya llegaron a la U, así que los felicito. Se aprendieron las vocales. Mañana vamos a aprender a contar hasta el 4. Ja, te gané, zorro enano. ¿Por qué lloras si no te he retado? Llora con razones, porque si no yo te voy a dar una razón para llorar. Ah, y llora porque el otro le ganó. Cállate. It's time. Pucha la wea, que mote más hermoso. De duel. Ah, it's time. Del duelo. Que son locos. ¿Saben? Lo peor de todo es de que cuando uno está así nomás no hay ningún problema, pero con todo esto de la cuarentena obviamente uno se pone como más susceptible. Entonces imagínense, estar con dolores, estar deprimida, porque esto también me vuelve loca la hormona, entonces uno como que se deprime súper fácil. Aparte de eso, estar solita ahí en la habitación, y es como, no, es demasiado deprimente. Definitivamente debo estar aquí. Pendejo, ¿por qué no me das armas? No voy a hacer un atentado en mi colegio comunal. Ándate, cabre, chica mierda. Me encanta porque solamente en esta etapa te piden de que no les des armas a los niños, pero en las demás etapas, ah, bueno, como sea. Se entiende, Shizu. Ah. Shizu es lo mejor de todo, de que al menos en estos directos también les puedo aprovechar de contar cómo va la cosita, si es que quiero hacer algún tipo de cambio. Y así ustedes aprovechan de decirme lo que les parece. Ahora yo ya sé, tengo que fijarme cuáles tengo fragmentadas de las cartas y cuáles tengo que ponerle un cooldown quizá un poco más corto o más largo. Ahí voy a ir viendo. Uy, que me ha costado ganar plata hoy día. A ver. Dice, debe ser muy paja. ¿Se entiende, Shizu? Ah. A mí me dio mucha risa de que la gran mayoría fue como que pregunté, a ver ¿qué juego debería jugar? Y es como que todos, Emily, tal cuestión. Y yo quedé como que, oh, vaya. Yo siempre pensé que a nadie le parecía entretenido el ver este tipo de juegos, pero wow. Me han sorprendido. Achua. Oye, ¿por qué no se lo entregaste, maldita sea? Hubiera tenido más plata, puto. Uy, se puso al ladito. Ay, chale. ¡Chocolate! No he visto a Tapesa en todo el día. ¿Me deja quedarme hasta que pueda despedirme de ella? ¡Tapesa se ha ido!
Estaba preocupada por el chichaco que cayó en el agua helada, o sea, tú. Y ha ido a buscar un camino seguro al norte. ¡Debemos encontrarla! ¡Oh, no! ¡No! ¡Pero está! ¡Oh, por Dios! ¡No, linda! ¡No! ¡No tienes que hacer eso! Porque si haces eso es muy peligroso. ¡La guagua! ¡La guagua! ¡Tu guagua, conche! ¡Oh, no! ¡Ya! ¡Cagamos! ¡Bueno! Me quedé sin guagua. Oh no. Oh no. Oh, y está morada. Rápido, llévala a la cabaña de sudación. Oh. Oh no. Salven a la MILF. Oh no. Dice, yo quiero un dibujo del hechizo, me gustaría una carta de dibujo. Pero es que ya hay por la de dibujar a los furros, da. Ahora si ya quiero un dibujo totalmente a su gusto, personalizado, para eso están las comisiones. Coge objetos para el parto. Ay, no, más encima va a parir. Oh, no. Oh. Su hijo ha emprendido su camino. Debéis dejarnos solas. Pero estáos alerta, podríamos necesitar vuestra ayuda. Ven, Patrick. Oh, no. Esto es... ¡Oh, no! ¡Son las luces que él estaba esperando! El zorro de fuego. O las luces del norte. Como tú las llamaste. Es un buen presagio para todos nosotros. Coge las cosas que... Ah, ya. Ahí me las tienen que ir pidiendo. Yo creo que la señora me las va a pedir. A ver esa cosa, ¿dónde está? Acá. Toma. No sé ni qué mierda es esto, pero ok, toma. Pucha, para el próximo mes ya tengo comisiones encargadas. Quizás para noviembre quiero un lanzallamas. Esa va a ser mi comisión, tía. Oh, Dios mío, tenla en mente. El zorro de fuego, horóscopo nativo, Emil. Eso. Bueno, Misha, ahí tú me dices, po. Pero debería tenerlo en mente. Te digo de que ni siquiera tengo en mente mi cumpleaños, po. Así que está difícil. Un cubito con agua. Toma. Vaya nomás. Vaya con Dios, señora. Vaya nomás. Vaya, vaya. Difícil y helado. Pero ¿por qué no le entrega las cosas? No entiendo por qué ya no está entregando las cosas. Me preocupa. ¿Por qué está haciéndolo más de una vez? El juego está poniéndose feo. Ayuda. Help me, blocks. ¡Ay, Dios mío! ¡Es tan bonito! ¿Sabéis que yo le haría un personaje de este tipo de animal? Así que para cuando tengamos que hacer un adoptable o algo así, estaría bacán hacer uno. ¿Para qué quieres un destapador de caños? Para los que no sepan, también se les dice sopapo. Eso. Nah.
están esas? ¡La tijera! No las veo. Tijera, 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 tijera. Ahí está. Está en 3 horas. Vaya, vaya. Voy. Pues el Job había tirado una adoptable, ¿no? Sí, creo que sí. Ahí revisen en el calendario. Creo que ya puse todos los directos que hay al menos esta semana. Adoptable, creo que era. Ni me acuerdo, pero lo único es que mañana es el directo de los reyes. Oh no, no tengo pescado. Oh no, olvidé poner los stickers de los... ¡Ay, me voy a matar, Dios mío! Acabo de darme cuenta que por irme a descansar... Maldita sea, ¿ves lo que pasa cuando descanso? ¡Se me olvida hacer las cosas! ¡Ah! ¿El amuleto se come? No, se pone. El miércoles la Shizu hará un adoptable. ¡Di! Y el que lo... El patrocinador de ese adoptable va a decidir alguna de las cositas de cómo vamos a empezarlo. Puede elegir el sexo, el tipo de cuerpo y cosas así. Oh cielos, oh cielos, oh cielos. Y el sábado hará radio. Sí, vi. Ropa de la victoria. Ropa de la victoria. No, ropa victoriana. Es como súper estilosa y pomposa. Y me gusta. Creo que ahí dibujaré si es que puedo. Me gustaría hacerlo... creo que puedo intentar hacerlo así como boceto pintado. Para que se vean bonitos. Y la vaca hace mu. El lunes un suculento juzbando. O sea, hello. ¿Cómo va el parto? La matrona dice que mi nieto es un testarudo. Lo mismo prefiere quedarse donde está calentito. Gracias por salvar a mi hija y a mi nieto. Ella hizo lo mismo por mí. Usted ha confundido muy buenas ha infundido muy buenos valores en Tapesa. Tapesa, qué lindo nombre. Ojalá yo pueda hacer lo propio con mi hija. La ruta vía norte es peligrosa, pero no imposible. Le consultaré con los ancianos de la aldea. Si hay algún camino seguro, lo encontraremos. Oh. Ah. Uy, nos quedan 3 más. Dios mío, esta fue larga. Atiende al cliente con la diferencia máxima de 20 segundos entre uno y otros. Como diferencia máxima. Ok. Se llama Patica. ¡Ah! ¡El bebé! Está llorando, weón. Dios. Voy a llevarla ya junto a su madre, que también está bien. Lo tenía colgando, pues, weón. Se llama Patica.
Me alegro de que Tapesa y el bebé estén perfectamente. Pero las luces del norte no me han dado ninguna pista sobre dónde encontrar el monasterio que mi abuelo menciona en su diario. Uno de los ancianos tenía este mapa, es muy antiguo, de antes que de yo nacer. Espero que te sea de ayuda. Muchas gracias. Ah, ya estoy por irme. Ah, ahí está el conteo. Ya me van a hacer cagar, weón. Dale, amigo, dale, tú podí. Tanto que piensa en la lecera, oye. Ahora que me acuerdo, no encontré la ratona en el otro, ¿sí? ¡No! ¿Qué? Puta, ya la hice mal. No sé qué hice mal, sinceramente. No sé qué hice mal. Estoy trauma, ayuda. Las cosas salieron bien. Ah. Uy, este hombre andaba con tres mujeres, hello. Ustedes estarían en una relación así de... como que... no sé, po. Son ustedes y varios más, una cosa así. ¿Cómo se dice esa? ¿Poliamor? ¿Una relación abierta? No. O sea... una relación que es de varias personas, pero entre esas personas es cerrada, así como que no más que esas. No consigo ni una pareja, voy a conseguirte. Ah, conchito Mario. ¿Poligamia? No sé si es precisamente la poligamia, pero quizá. Yo igual soy muy leal a una persona. 3 por 1, así que no creo. No sé, es como que he descubierto, o sea, a medida uno que pasa el tiempo, uno va conociendo como otras formas en las que la gente vive y es como que uno dice, wow. Porque uno por lo general, yo al menos siempre he sido así como de uno nomás, de una sola persona, entonces de repente sí he llegado a pensar así como que, y si quizá originalmente no tendríamos que tener solamente una pareja. Son como cosas que de repente me pongo a pensar, no es que lo esté haciendo ni que diga así como, oh, voy a intentar esta vez así, no. Pero así como que de repente yo digo, ¿cómo serán eso? Me gustaría conocer a alguien que tenga una vida así para poder entender cómo ven las cosas o si realmente funciona, porque uno puede decir, sí, estoy en una relación de tal manera y es como que no significa que funcione, significa que simplemente estás en ella, una cosa así. Es por cuestiones de supervivencia. Soy una persona fiel, así que no. Es que igual seguiría siendo fiel. Por eso digo, seguiría siendo fiel, pero a las personas con las que estás. No sería infidelidad en realidad. Porque en realidad, si están los cuatro de acuerdo, no creo que sea una infidelidad. ¡Exacto! Seguiría siendo fiel. Ajá. Entiendo.
creo, pero yo soy de entregar todo a una persona, y eso me refiero. Ah, en serio. Es como ese chiste que habíamos visto de que, hola, este es mi novio tanto, y este es el novio de mi novio tanto. Algo así. Igual no lo vean como algo malo. Ay, me equivoqué de pescado, puta. Ser yo el que esté muy grillo, lo dejo, pero yo sí me animaría. Dice, ah, sí, hasta que hay un meme de eso en el server. Sí. De lo poco que conozco al Mitch, no me sorprende. Cada uno puede tener la mente como quiera, weón. Has desbloqueado Ohana. Chale. Me dice, me gusta estar probando cosas nuevas todo el rato. De poco a poco conozco a mí y dice, ah, te desbloqueado Ohana. Tener una pareja bi y que esta tenga otra que sea de tu sexo o del sexo opuesto, la weá. Es que también, por eso te digo, de que hay relaciones muy locas. Entonces, como que yo sé de que las tradicionales cualquiera es como... sí, es algo normal, pero cuando de repente te mencionan otro tipo de relación, otra forma de llevar el amor, otra forma de entender el amor y ese tipo de cuestiones, es como, puta, podía o directamente decir no me agrada esa cuestión porque no va contra, va como contra mis principios, y se respeta y se entiende, obviamente tú también respetando a la otra persona, pero también a veces uno como que puede pararse y decir, oh vaya, así que existe esto, una cosa así. He estado dándole vueltas a lo que voy a deciros, hermanos y hermanas, pero es hora de que abandonemos este lugar. ¿Estás diciendo que abandonemos nuestros hogares? Nuestra gente lleva viviendo aquí desde principios de los tiempos. ¿A dónde iremos si nos vamos? Será un éxodo complicado, pero si nos quedamos aquí, nuestra cultura y forma de vida morirán junto con esta tierra. Eres el jefe muy sabio, Tulimac. Tulimac. El Tulimac. Perdón, eso fue muy infantil de mi parte. Pero creemos que deberíamos pedir consejo a los espíritus de nuestros antepasados antes de tomar una decisión. Está bien. Se respeta. Me agrada de que no sea como que, ah, el jefe ordenó esto, listo, lo hacemos. Sino de que, espérate, vamos a pensarlo nosotros también, porque no puedes elegir por sobre nuestras vidas. No quemes ningún pescado. Uy, mierda. Con lo que me cuesta. Tremenda tula. Tulimac, po. He recapacitado y reflexionado mucho, y creo que lo mejor es que nos vayamos. Nuestros antepasados están enterrados aquí. Nuestros antepasados viven en nuestros corazones. Si nos quedamos aquí más tiempos, nos verán morir. Si en cambio nos mudamos, nadie correrá el riesgo de caerse en el agua helada. Como el marido de Tapesa. Ah. ¡Niam! ¿Podemos probar un poco? ¡Ah, qué lindo! Tanto comido chocolate. Así que esto es el famoso chocolate. Vale, nos has convencido. Claro, él los convenció, no el chocolate. Ah, cuentero. Escuché el ratón al tiro. ¡Guau! ¡Qué temprano que apareció! Pucha, ¿quién susiste adicto? Son niños a la droga dura del chocolate.
¡Ay, mi espalda! Solo nos queda este capítulo y el siguiente, chicos. O sea, esta parte, no sé cómo decirlo. Me pone... Luego de esto tengo que ponerme full a trabajar porque tengo algunos pedidos que cumplir. Aparte todavía no puedo terminar a los reyes, así que tengo que terminarlos. Uf, va a ser una peguita. Kits usó el jutsu de padre ausente. Papito corazón. Igual debo trabajar en Comi. ¿Te tinca si nos conectamos después al canal dibujar y hablar weas? Sí, solamente de que, o sea, mis comisiones puedo mostrarlas, pero no puedo mostrar al tiro el tema de los reyes, pues viste de que eso es como sorpresa sus trajes. Aunque ya los mencioné una vez, así que ya tienen que imaginarse más o menos cómo son. No sé, ahí lo voy a pensar. Pero sí, las Comi sí. Ay, ¿saben qué? Se me antojó un café con leche. Porque como aquí siempre están sirviendo así como lechecita, qué rico que sería un café con leche. Así bien calentito. Yo me quedo un ratito más. Pero una sorpresa es una sorpresa. Sí, bo. Esa es la idea. ¡No! ¡Me quedé sin pescado! ¡Shit! ¡Shit! Bueno, yo me como el quemado, dice. Ay, están ahí poniendo sashimi. Sashimi, amo tanto el sashimi. ¿Por qué me tiene que gustar tanto el sashimi? Que la wea más rica que hay en el planeta. Oh. Me encantaría, sería muy bacán de que me dieran una torta así de estos de sushi que a veces, últimamente he notado que venden tortitas de sushi. Y me encanta, y es como que... Oh, el único problema es que es súper tramposo, porque en realidad es una cuestión prehecha, así como con palito y weá, así. Y le ponen sushi alrededor nomás los cuenteros. Y así no cuenta, pues se supone que tenéis que sentir que estáis comiendo la tremenda weá de sushi. Pues no, un sushi más encima de pollo, weón. ¿Cuál es el chiste de comer un sushi de pollo, pues weón? No entiendo. Para que vean cómo cambio yo los temas. Bien, vamos a comer sashimi. ¡Sí! Bueno, está bien. Oh, Dios mío, me vendo por un sashimi, weón. ¡Ah! Oh, eso estaba dentro de ti, loca. Me alegro de volver a verte. Gracias. ¡Epa! ¡Epa! ¡No! 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 ¡X! ¡X! Ella puede ser muy, muy bonita. Pero no. ¡No, weón! No, no, cállate. Ya estamos en paz. No, tú nos has salvado a los dos. A ver si puedo hacer lo mismo conmigo mismo. ¿He visto las luces del norte? Sí,
pero por desgracia no parecen indicarme dónde puedo encontrar el monasterio del que hablaba mi abuelo. El zorro de fuego no deja nada en evidencia y hay que saber observarlo para hallar respuestas. Ven y trae tus cosas. Que traigas tus cosas, te dicen. Es una maravilla. ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Está pesado el mapa! Las luces del norte han revelado el sendero que reduce el que conduce al monasterio del mapa. Ahora sí que tú y yo estamos en paz. Jeje. Yo me vengo por una yaja. La wea rica, no sé qué es una yaja. Yo me vendo por un chocman. Le da un chocman al tico. Ahora eres de mi propiedad. Yo no me vendo. No voy a andar mendigando, cariño, wey. O sea, estábamos vendiendo, no teníamos nada que ver. ¿Cómo cariño? No sé tú. Ten al menos 5 zapatos en tu bandeja en cualquier momento. ¿Qué? Te vas esta noche. Ay, ¿por qué estáis triste? Oye, 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 oye. Tu marido está bajo hielo. Capaz que todavía está vivo porque los hueones se conservan. Qué hueá. Sí, es cuando el hielo está más duro. Duro. Y tu padre me va a acompañar hasta el comienzo del sendero. Toma, para tu hija. Tapesa, no puedo aceptar. Tiene la forma de la florcita. Quiero que tu hija lo tenga para que puedas contarle nuestra historia y nunca nos olvides. Lo guardaremos con muchísimo cariño, te lo prometo. ¡Lo guardé en mi bolsillo! ¿Se dieron cuenta? ¡Lo guardé en mi bolsillo, pues, weón! No entendí qué es lo que tenía que hacer, sinceramente. Porque tú ves los zapatos. ¡Ah! Se refiere a los zapatos rotos, maldita sea. Bueno, cagué, po. ¿Qué dicen? Creo que también le dicen ven, te veo. ¿Dónde está? Lo escuché. Rata de dos patas, ¿dónde estás? Bueno, será. Ay no, anda a bailarles. Se están enojando. Bien. Ay no. Se enojaron, qué wea cálculo. Qué wea color, no sé qué mierda están diciendo. ¡Ah! ¡Ah, ratón de mierda! ¡Ya te vi! ¡Qué wea color Shizu 2020! ¡Ah, qué buen calor! ¡Ah, chucha! ¡Perdón! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hablar tan mal, weón? Soy terrible. Bien, lo logré, ya. Uf, tremendo hueveo, loco. Todo por no tener que hacerlo después. Terrible bacán me ponen. Thank you.
creo que después de esto me hago un rico café con leche. No sé si a ustedes les guste, pero la verdad es que todos los sonidos como este me encantan. Bueno, yo soy de, de las locas que les gusta la ASMR y esas cosas. Y me gusta ver gente comiendo, así que ya saben más o menos lo extraña que puedo llegar a ser. Pero de verdad, los sonidos... Si hay algo que me gusta también de este tipo de juego, son todos los sonidos que tienen. Toco, toco, toco. Prim, 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 para todos lados. Es como que todo tiene sonidito. ASMR lover, sí, totalmente. Tendría que hacerme una polera así. Pilín, rom rom. Sobre todo las frituras y los ramen. Ay, qué rico. Tenía ganas de comer sushi hace un rato, pero el problema es que el sushi es tan caro. ¡Ah! Y el más barato siempre es el de pollo. Y no, para mí el sushi de pollo no, no, no. No, simplemente no. Maldita sea. Sashimi, sashimi, jaja. A un carpacho de salmón. Dios mío, estoy mal. Ni un brillo del sushi de pollo. Exacto. Nos vamos a atorar en sashimi si vienes. ¡Ah! No me tienten así. Hace crunch crunch y hacen ASMR comiendo. ¡Oh, qué rico! ¿Por qué esas patitas se andan moviendo para todos lados? ¡Váyanse a la cama! Ahí se fueron. Estoy listo, Patrick. Ay, estaba usando el lápiz al revés. Me dice sashimi, sashimi, pero nada le gana a unas buenas napolitanas. No. Lo siento, no soy fanática de las napolitanas. Yo soy re masoquista en ese sentido. Ver gente comiendo y me... y que me entre hambre. Sí, qué rico, ¿cierto? Bueno, incluso veo animes de cocina. Sí, también. Quiero una... milongas napolitanas. Ah, milanesas, sí. Uñitas impacientes. Qué hambre. ¿Milongas de Napo? ¿Juegas con lápiz? ¡Sí! ¡Juego con lápiz! Tu esposa es muy afortunada. Sí, que te quede claro. ¡Tiene esposa! Debes estar muy orgullosa de ti. Ah, debe estar muy orgullosa de ti. ¿En serio? Oh no, por favor, ahora no vaya momento para tener un problema de fontanería. Patrick, ¿dónde estás? ¡Te necesito! ¡Oh, qué lindo! Y ese es el tema de que cuando uno ya es equipo y como que te acostumbras a no hacer ciertas cosas porque sabes que la otra persona lo puede hacer, porque sabes que le sale mejor. Qué bonito. Milanesa napolitana, tripiante, yo diría, escucho a unas patitas rebeldes por aquí. Sí. ¡No! Y unos 2 metros de pizza con mozzarella. Se enojó, me recuerda a la Shizu de que igual se enoja. Me recuerda la Shizu porque se enojó, pues weón, no podí. Bueno, se marchó y se marchó. Y parece que cagamos porque ya llegamos al final del directo. ¡Oh, Dios mío! Antes de irnos, por supuesto, vamos a hacer lo típico. Vamos a ver si le compramos algo al Jovita. ¿Qué le compramos al Jova? ¿A la Piggy o al Jova?
La vuelta en la mesa. ¡It's regalo time! ¡Ah! ¡Regalo! Che, veo unas nubes. Acá estas nubes. Sí, pero no se pueden comprar. Una hora y media. Che, veo unas nubes. Una cámara de esquina. Cámara de esquina. Bueno, a ver, tenemos. Ahí tienen que poner el numerito. Tenemos de 15, de 4, de 5, 20, 5 y 10. ¿Cuál regalo le compramos? Eso significa que yo voy a ir a 5 pesos. ¿Ok? Vamos. ¡Ay, un autito! ¡Brum! Vayamos a recoger a papi. ¡Ay, qué tierno! ¿Cuál más? El de 20 pusieron allá. ¡Ay, no alcanza el de 20! Ahorremos para el de 20. Ah, ahorremos para el de 20. Ok. Entonces vamos a ahorrar. Listo. Solo tuviste un regalo, Yubita. ¡Brum! ¡Brum, brum, brum, brum! Tenemos... A ver, ya completamos otro. Y de foto creo que tenemos el de la guagua. Sí, el de la guagua. Esa es la última foto que tomamos. Bueno... Mis furros queridos, hasta aquí llegamos. Este fue el cuarto episodio de Emily's Hopes and Fears. Y esperemos a la próxima semana, yo creo. O quizá en las tardes de esta semana, quizá hagamos otro directito para poder verlo. Gracias por haberme acompañado en este momento, a pesar de que me sentía tan mal y andaba tan como gruñona, dolorida, y de repente me quería matar. Y de repente los quería matar a ustedes. De todos modos, gracias por quedarse. Los quiero un montón y nos vemos en un próximo directo. ¡Adiós! ¡Cuídense!